Bueno, amigos, ya estamos de regreso con Detalles Mágicos. Yo tengo que leer este mensaje porque me lo acaban de enviar. Dice, buenos días, amiga. ¿En qué cohete vino tu invitado? Lo teníamos perdido del estudio. Un abrazo y un beso. Bueno, ¿sabes quién escribió eso? Perro, ¿será Alexa? No, una tremendita que tenemos por ahí, la señorita Judith de Ramos, quien ahora también es manualista de nuestro programa. Así que yo te voy a avisar cuando ella esté sentadita ahí, porque tú la vieras lo seria que se porta. Es que nadie la reconoce. ¿Quién la viera tras cámara? ¿Quién la viera tras cámara si yo les contara? Ay, Dios mío. Bueno, Edwin, seguimos con esa explicación porque está excelente. Hasta nuestro camarógrafo ahorita preguntaba detalles sobre la técnica y hablábamos de que él puede restaurar, bueno, unas cajas, unas sillas, lo que tenga en su casa, claro, de madera que esté en malas condiciones, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el siguiente paso para hacer, por ejemplo, la base? Mimi, si quieres enfocar okay, ahí para que... Ok, vamos a acercarlo para que... Ok, muy bien. Para que perfecto. Ahí está, muy bien. Ok, para hacer la base, lo que es el fondo, yo apliqué, como le dije, un color marfil. Luego, con una esponja marina y una base acrílica, yo voy a poncear la base que tengo pintada en marfil. ¿Okay? Tomo mi producto, descargo sobre una bandeja, sobre una paleta, y yo voy a hacer esto, ¿ok? Voy ponceando toda la superficie que pinté en el color marfil. ¿Copiado? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Me pregunta una televidente, dice, buenos días, Mimi, bello trabajo. Una pregunta, ¿la pasta profesional es en especial o es la misma que se utiliza en construcción? Manda el mensaje, Mónica. Lo mismo que estaba pero preguntando, sí, en este momento. Sí, es la misma. Sí, para manualidades hay una que se llama gesso. Ajá. Pero si la persona va a hacer un estucado en una pared, quiere hacer la técnica en una pared, quiere hacer una técnica que sea duradera en el tiempo, okay, porque necesitamos que tenga mucho apresto, que tenga una buena adherencia a la superficie donde lo vamos a hacer, es recomendable una pasta profesional que sea muy buena. O sea, si yo usando los stencil, por ejemplo, este stencil que está grandecito, si yo usando este stencil quiero decorar una cenefa de una pared, ¿me recomiendas que use estuco? El estuco o la pasta profesional, porque pasta... está diseñada precisamente para la pared. Okay. Okay. Esto está diseñado, estos productos que estoy utilizando aquí, para trabajos de manualidades, okay, o sea, que son trabajos pequeños. Pues. Muy bien. Pero ya cuando es un trabajo muy profesional, que alguien, por ejemplo, aprenda la técnica y le salga un contrato en una casa, yo no lo voy a recomendar. Usa eso, utiliza un producto adecuado al trabajo que tú vas a hacer. En ese caso, una pasta profesional. Muy bien. Y tratemos que sea buena. O sea, okay, no por ahorrar una cosa, porque después tienes que darle garantía al cliente, uh-huh, del trabajo que hiciste. Entonces, uh-huh, te van a llamar con el tiempito. Mira, se me sí, despegó, señor, el producto. Eso no nos pasa a nosotros porque nosotros utilizamos productos de excelente calidad. Exactamente. Ok, una vez que ya tenemos, Mimi, el fondo con la esponja marina, la base acrílica, me va a quedar de esta forma. Uh-huh. Voy a empezar a pigmentar eso y vamos a trabajar el fondo con las pinturas traslúcidas. Uh-huh. Los colores van a depender de cada persona. ¿Okay? Okay. Yo puedo utilizar colores tierra, puedo utilizar colores rosados. O sea, cuando mezclemos, nos va a dar un tono bien, bien particular. Entonces, por ejemplo, estoy utilizando un verde pera, un magenta. Puedo utilizar un poquito de café, uh-huh, que es como un marrón. Uh-huh. Entonces voy, ¿okay?, al descuido. O sea, sin un orden específico, voy colocando el verde, coloco, okay, un poquito de magenta. ¿Ok? Uh-huh. Pasa por encima el verde. Sí. El verde siempre te va a dar un poquito de luz en el proyecto. Siempre tenemos, por supuesto, que tener un poquito de armonía en cuanto a los colores, porque la ausencia de color es blanco y, okay, la saturación o la combinación de varios colores, al final me puede dar negro. Entonces, okay, tenemos que tener siempre cuidado
con los colores que estamos mezclando. Anoten lo que acaba de decir el profesor Edwin, que bueno, con esas cosas nos demuestra todo lo que sabe. Por eso es que los estamos invitando al curso que va a dictar este fin de semana, jueves y viernes, en el taller. El teléfono es 0424-845-5804. Y recuerden que tenemos dos rifas, porque Edwin nos trajo una guía preciosa de pintura y yo les voy a regalar una lámina de Coquito de Lito Arte. Así que los mensajitos 0424-845-5804. A ver, mis amigos, ¿cuántos mensajes estamos recibiendo en este momento? Ok, Edwin, sigue. Okay, así vamos mezclando, vamos haciendo mezcla de color. Luego que yo tengo ya toda la superficie, todo el color aplicado, ok, voy mezclando. Ay, qué bello se ve. Estoy mezclando, ¿ok? Como les expliqué, hay que tener armonía en los colores que estamos aplicando. Tratar de que no se mezclen colores muy fuertes porque después nos puede dar un color negro. Ok, un saludo a nuestros amigos que nos ven a través de internet. Ya se está reportando la profesora Tatica, dice, feliz comienzo de semana. Mimi, un saludo especial al profesor Edwin Velázquez. Felicitaciones por este excelente programa y un abrazo para ti. Besitos, Tatica. Y Manualidades. Gracias, Tatica. Leo. ¿Sabes quién es Manualidades Leo? Es una fan que no se pierde Detalles Mágicos y nos ve desde España. Dice, bueno, buenos días, Mimi. Como siempre, disfrutando del programa y del profesor. Que Dios lo bendiga y la siga iluminando con tan preciosa creatividad. Gracias por existir y por compartir esos bellos trabajos. Amén. Ok, amigos, después que tenemos todo esto, o sea, no lo hice completo, imagínense que ya lo tengo todo completo. Voy a agarrar una telita de franela, una franela vieja, y voy a empezar con movimientos circulares a terminar de esfumar y de quitar el excedente de color o el excedente de pintura. Ay, qué bonito va quedando. Voy haciendo esto, voy quitando el excedente. Ah, por eso es lo importante del ponceado abajo en blanco, uh-huh, para darle como más luz en, exactamente, ciertos, en ciertos puntos. Donde no te cae el producto, porque uh-huh, siempre dejamos partes sin cubrir, es donde la pintura se fija. Como es un traslúcido o si fuese un óleo, él se pega en el acrílico, en la pintura al frío, en este caso, uh-huh, que es mate. Uh-huh. Y el acrílico, el producto que aplicamos, es un producto que es satinado. Okay. Entonces permite que la pintura patine. Ah, muy bien. Entonces, donde patina es más claro, donde no quedó el producto, ahí la pintura se fija y va a agarrar el color que aplicamos. Si es fucsia, agarra fucsia. Si es marrón, te quede marrón. Muy bien, perfecto. Un saludo a Lisbeth Contreras Mejía. Hola, Mimi. Felicidades, el programa de hoy, como el de todos los días, es fascinante por las maravillas del profesor Edwin. Todo espectacular. Saludos. Recuerden, mis amigas que me escriben a través del Facebook, colocarme la ciudad o el país desde donde nos están enviando esos mensajes tan bellos. Pero nos vamos a ir un segundito a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de Detalles Mágicos.